De acuerdo con reportes de la Comisión Nacional de la Seguridad, la Policía Federal batió en Uruapan, Michoacán, a Francisco Galeana Núñez, alias El Pantera, uno de los líderes de los Caballeros Templarios, y también capturó a Omar Alejandro Mendoza, de apodo El Pícula, presunto mando del grupo criminal, durante un ataque por sicarios contra fuerzas federales y civiles. En estos hechos, cuatro delincuentes más perdieron la vida. En el lugar fueron decomisados cuatro vehículos, cinco armas largas, cargadores de diferentes calibres, de equipo táctico y también de radiocomunicación. En un hecho distinto, en Apatzingán, la Policía Federal abanderaba una caravana de ciudadanos que conmemoraban el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, cuando un grupo armado los ataca. Los federales repelen esa agresión y logran abatir a uno de los presuntos delincuentes, a quien le aseguraron un rifle Barrett calibre 50, dos pistolas y un rifle AK-47. Lamentablemente, cuando la caravana avanzó hacia un puente, hubo una nueva agresión contra este mismo grupo y dejó un saldo de 8 civiles muertos, 4 policías lesionados y 6 civiles más heridos.